Amables servidores, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. ¿Quién es Juan Luis Castro Córdoba? Para muchos un desconocido, para otros un médico antioqueño graduado en la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en psiquiatría de la Universidad Monte Sinaí de Nueva York. Lanzó recientemente el libro Vivir en Piedad. Ya se imaginarán de quién se trata. Para que lo sepan todos, es el nuevo senador de la República por el Partido Alianza Verde y el hijo mayor de la ex candidata presidencial Piedad Córdoba, una de las figuras más polémicas y controvertidas de la política colombiana en las últimas décadas. Bienvenido a Congreso y Sociedad, senador Juan Luis Castro Córdoba. Hombre, muchas gracias nuestro por tu invitación, muy contento de estar aquí contigo y de estar en el Congreso de la República. Un médico prestigioso residente en los Estados Unidos, cómo abandona su profesión para venirse a meter en esta turbulencia de la política colombiana. Bueno, eh, esta historia empezó hace cinco años. Yo jamás pensé estar aquí sentado eh, haciendo política. De hecho, yo de las cosas que le he tenido eh, no fastidio, pero sí eh, desconfianza ha sido a la política, porque la vida que nosotros vivimos con mamá fue muy complicada por no decirlo de otra manera. Y mmm, a eso del 2010, después de que a mamá la destituye Alejandro Ordóñez, a mí en ese entonces me entró un sentimiento muy muy profundo como de tristeza por ella, porque pues, de todas maneras ella siempre se había entregado mucho a sus causas y a, y a la política, y me pareció que había sido muy injusto. Pero así todo eso me, me reforzó más la idea de no regresar a Colombia, de no... Yo estaba de profesor en la Universidad de Arkansas. Mi esposa estaba de, de residente, haciendo su residencia en pediatría en la Universidad también de Arkansas. Y a mí eso como que me, me reforzó la idea de no volver. Sin embargo, como de esas cosas de la vida, como al año, eh, a mí me dio una especie de enfermedad, una neuropatía. Eh, y de esas cosas que me puso a repensar la vida, porque yo sentí, pues, lo que yo sentí fue que casi me muero. Eh, y. Después de que me hicieron todos los exámenes del mundo, me recuperé con el tiempo, me demoré mucho tiempo en recuperarme y eso me puso como a plantear o a replantear lo que hace uno con el tiempo que le queda. Eh, yo pensaba, eh, bueno, y cuando me entierren, ¿qué van a decir de mí? ¿Quién va a ir al entierro mío? Y desde esa perspectiva yo empecé como a reflexionar de las cosas o los, de las motivaciones que tiene uno, de las eh, metas que uno se propone en la vida. Yo creo que yo, pues en la medicina, eh, logré lo que pues, eh, me había propuesto y desde esa perspectiva empecé a considerar eh, otras cosas sin embargo no estaba seguro me metí a hacer una maestría en salud pública y finanzas y mm, me salió la oportunidad en el 2013 de, eh, me dijo mamá hombre usted por qué no intenta y se lanza al senado que usted tiene de pronto tiene madera para eso y mm, intente a ver cómo le va entonces me quedé pensando, me quedé pensando, no, no, no estaba seguro. Eh, ya eso de mediados del 2013, dije, hombre, lo voy a intentar, voy a renunciar al trabajo, a ver, pues que no pierdo nada. Si pierdo bien y si gano, pues es una experiencia nueva eh, para mi vida, pero con esa perspectiva de, de, de vivir la vida, pues como cada instante al máximo, de aprender, de, de hacer cosas diferentes y de darle, de dejar como, como algo, como una huella eh, en otros aspectos. Entonces, me vine para Colombia, hice una campaña como de seis meses, me lancé al Senado por el Partido Liberal. Y perdimos, fue muy duro la derrota. Yo nunca había perdido pues como en nada así que me, habría, me, lo, me lo había propuesto, pero pues la política es muy difícil. Eh, pasó la, la, la derrota, eh, a partir de esa derrota yo empecé como a replantear las cosas y a mirar si me volvía a lanzar a los eh, en cuatro años, en el 2018, pues que fue este año. Y en, ese, en esos cuatro años pasaron muchas cosas que fueron eh, volver a conocer a Colombia, volver a, a reconectarme con mi familia, porque uno, pues, eh, en últimas, el miedo, eh, creo que son los indios guayú que dicen que uno le tiene como ser humano, es a que lo olviden. Y, a, y yo, pues, perdí todos mis amigos cuando nos fuimos del país, cuando nos exiliamos. Y estaba como reconectándome con el país a eso del 2016. Yo conseguí un trabajo en Estados Unidos de nuevo, me fui a trabajar otra vez, ya estaba pelado, pues, y eh, mi esposa y mis dos hijos estaban en Estados Unidos, entonces yo me mantenía viajando eh, para aquí para allá, y me puse a trabajar, eh, estaba pues yo con mi práctica normal, seguí con la idea, pero como un, una cosa que tiene uno en un fogón en bajo, sin, sin perseguirla con mucha intensidad. Sin pasión. Eh, sí. Exacto, yo, yo la cosa la puse muy cerebral, eh, yo dije yo yo tengo que primero pues eh, irme para otro partido porque este partido liberal es muy complicado eh, por su misma dinámica y yo vi los partidos alternativos pues primero que me identificaba más con ellos eh, por muchas cosas especialmente por los temas de corrupción en ese entonces a mí me llamó mucho la atención eh, la actividad de Claudia López en el Congreso y me parecía que pues estaban haciendo las cosas muy bien entonces como en el a mediados del 2016 o principio, no recuerdo bien, yo me salí del Partido Liberal e ingreso al Partido Verde, mandé mi, re, mi renuncia y, y le dije al Partido Verde, hablé con algunos directivos del Partido Verde, que de pronto me lanzaba al Senado en el 2018, que, que me tuvieran en cuenta. Entonces seguía así. Ya el año pasado, pues empieza la, la actividad política y la verdad le cuento que eso fue, esta campaña fue algo excepcional, porque yo no dejé de trabajar, yo... Yo me iba a 15 días y venía a 15 días. Eh, o inclusive hubo meses que no vine a Colombia porque pues, tenía que trabajar. Entonces no podía sacar permisos hasta que hablé con el jefe mío y le dije, no, mire, yo voy a, voy a tratar de nuevo. Y él se puso muy triste, el doctor Woodley, y me dijo, hombre, usted para qué se va a meter a eso, usted le ayuda más a la gente viendo pacientes aquí. Entonces empecé a venir, pasaba 15 días allá, 15 días acá, 15 días allá, 15 días acá, desde septiembre del año pasado, específicamente. Y empecé la campaña, o sea, a recorrer el país. Obviamente que la campaña pasada ya me había dejado una experiencia y bueno, y, y fue muy difícil, muy complicada. Tuvo la primera derrota en su aspiración de llegar al Senado de la República. ¿No heredó el caudal electoral de su madre? Yo creo que eran tiempos muy difíciles. Yo creo que los, en el 2014 eran tiempos muy complicados. Eh, para nadie es un secreto que mamá pues, no, no era afecto del presidente Santos ni el presidente Uribe, que eran pues los eh, capitanes políticos diría yo de este país, entonces y, a, y aparte de eso a mí no me conocía a nadie, pues para ser honesto uno también tiene que reconocer sus propias falencias. Esos votos que yo saqué en la primera campaña eh, de una u otra manera yo creo que se vieron a ella. Sacamos casi eh, 30 mil votos y, y fueron por el trabajo por sí. Yo recorrí el país, sí hice un trabajo, eh, pero ella pues. Eh, me ayudó mucho en esa primera campaña, y yo creo que de una u otra manera pues se debió más a, 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 um, al trabajo de ella, en cierta medida, pues así lo veo yo. Ya en esta segunda yo hice el trabajo más solo, eh, con la supervisión de ella, pero más enfocado en, en lograr unos nichos electorales más específicos y, y fuimos mucho más organizados. Yo sabía que en el Partido Verde yo me había sentado a hacer matemáticas de todo, yo decía, no, yo con 20, 20 25 mil votos... Eh, salgo en el Partido Verde. Y de una u otra manera, a, pasar, a pesar del fenómeno de Mocus, yo, yo también pienso que eh, creía que iba a pasar. Pues, o sea, esa era la, la percepción que yo tenía. Sí. Entonces, se hizo la campaña, me tocó una campaña muy difícil, fue muy complicada. Eh, me tocó buscar los votos solo, yo hice la campaña solo. Eh, con la ayuda pues de mi familia obviamente pero fue solo o sea porque yo no tenía absolutamente a nadie dentro del partido verde eh, como es que yo tengo un concejal o cosas así sí conseguía al algunos adeptos dentro del partido que que me ayudaron eh, pero fue muy muy difícil en el sentido de pues, que cambiar de partido la gente de todas maneras tiene sus preferencias buscar gente nueva eh, dentro del partido verde había gente que tenía muchas prevenciones conmigo por el tema de ser hijo de mamá entonces eh, hubo temas que si yo me debían dejar entrar o no, que de pronto pues eh, eso generaba eh, que el partido se viera como un partido de extremos. Y bueno, eh, fueron muchas las dificultades dentro del partido y por fuera del partido, pero pues eh, fue contra todo y contra todos, porque pues yo no, eh, no, no tengo puestos ni, ni tengo pues como, como una estructura política como para decir que es que esta gente votó por mí, fue más con organizaciones sociales, con amigos. Eh, por redes, por Twitter, que se logró como generar ese, ese fogón, ese calor y sacar la votación que sacamos, que de todas maneras para mí pues sí fue muy, eh, muy, muy buena porque pues yo estuve la mitad del tiempo en campaña y no tuve pues como las facilidades que puede tener una persona que se pueda retirar del trabajo y dedicarse exclusivamente a, a hacer política. Juan Luis Castro Córdoba, el hijo de Piedad Córdoba, nuevo senador de la República aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La comisión tercera, impuestos y crédito público. La comisión cuarta, presupuesto. La comisión quinta, temas agrarios y de medio ambiente. La comisión sexta, servicios públicos, educación y cultura. Y la comisión séptima, salud y vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Con la restitución de tierras, el gobierno nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene una hectárea y está con 8.000 plantulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos, económicamente nos estamos beneficiando, no solo mi, mi persona, es mi hogar, mi, las de las demás comunidades ya no vamos a ser víctimas sino más empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando todos por un nuevo país sabe usted cuáles son las funciones del congreso el congreso de la república de colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia estas son asignadas por la constitución y la ley tiene entre otras funciones la función de reformar la constitución mediante actos legislativos Además crea, modifica y anula las leyes. Así el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. al Congreso. Aquí vive la democracia. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Juan Luis Castro Córdoba, hijo de Piedad Córdoba. Ser hijo de Piedad Córdoba es una situación difícil en un país tan complejo como este y donde la política se maneja de la manera que ya todos conocemos. Eh, usted escribió recientemente un libro Vivir sin Piedad. ¿Qué experiencia recoge ese libro? Bueno, yo creo que ese libro es una recopilación de las de la memoria histórica de lo que y, y déjeme decirle que yo no creo que hable por mí, yo creo que hablo por los hijos de los políticos en general. Obviamente que la historia mía, pues sí es llena de, de eh, no es lo mismo ser hijo de piedad que ser hijo de cualquier otro político, porque a mí me trae dificultades a los otros les puede traer más bien prebendas. Pero hay muchas eh, aseveraciones que se hacen alrededor de uno. Eh, muchas aseveraciones que se hacen alrededor de los personajes políticos en general que no, pues que faltan a la verdad. O sea, eh, las cosas que a nosotros nos ha tocado vivir eh, por ser hijos de mamá, los chismes, las mentiras, eh, las cosas que se han construido, los mitos que se han construido alrededor de la actividad política de ellas son como de la guerra de las galaxias, pues por no, por no decirlo de otra manera. Eh, por ejemplo, cosas que nos han pasado así. Eh, una vez estábamos en Puerto Rico. Hace años, en el 2007, eso fue hace 11 años. Me acuerdo muy bien porque fue el, había, yo, yo había recientemente pasado a la Universidad de Yale a hacer mi residencia en psiquiatría de niños. Y yo eh, me vine para Colombia, nos pusimos de acuerdo y mi di, y, y mamá dijo vámonos para Puerto Rico. Entonces nos fuimos para Puerto Rico y yo fui el que invité con mi tarjeta de crédito a pasar, a pagué el carro, en fin, en todo. Entonces salió una noticia acá. Eh, no, pues, ni voy a mencionar el canal. Todo el mundo sabe cuál es. Diciendo que en Venezuela le habían dado una tarjeta de crédito y que con eso nos habíamos ido a pasear. Eso fue un escándalo nacional. Y pues eso todo fue falso. Eh, cosas como a, a mí me han cogido con, ¿cómo fue? Una vez en Facebook sacaron un meme diciendo que a mí me habían cogido con una camioneta robada, con cocaína y unas cosas, una, haciendo alusión a algo que le pasó a mi hermano, y lo estafaron con un carro. A mi mamá la han matado dos veces, a mi hermano lo han matado una vez. Eh, una vez salió una periodista aquí diciendo que nosotros teníamos cuatro mil millones de dólares en pozos de petróleo. Aparte de eso, o sea, han sido tantas cosas que uno en realidad pues, eh, pues no, 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 no alcanza a, a controvertirlas, porque es demasiadas si son demasiadas mentiras y al mismo tiempo. El cuento de la guerrilla, eh, las aseveraciones que se han hecho pues, alrededor de la actividad que ella realizó cuando está en la Comisión de Derechos Humanos o cuando se metió en las liberaciones. Eh, entonces es una situación que se vuelve ya eh, muy difícil de manejar. Yo sí veo pues, que mamá es una mujer eh, revolucionaria en, 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 en su manera de vivir la política porque es una mujer que estudia en una universidad privada, que venía de una familia eh, pudiente, eh, o sea, de, que no tenía afugias económicas y tomó la decisión de... De dedicarse a luchar y a meterse por en la las políticas y por causas populares. Y, y cuando estaba en el Congreso, eh, cuando estaba de senadora, eh, fue eh, presidenta del Partido Liberal y, y era una mujer eh, que tenía un capital político importante, estamos hablando de hace 10, 12 años, y decidió meterse a, al tema de la paz del país. Y yo creo que, que eso, pues de una u otra manera, eh, es como la niña que realmente sí piensa que puede cambiar las cosas. Y que arriesgó todo y, y se metió eh, en una serie de, de cosas y de, y de eh, aventuras políticas eh, en las que ella cree por convicción, pero no por, eh, por otra cosa distinta al, al gusto uh, de vivir la política que la duda la hasta por los tuétanos. ¿Cuál fue el momento del exilio y los momentos más difíciles que Piedad y su familia vivieron en esa circunstancia? Mire, yo creo que el momento más complicado para nosotros fue después del secuestro. Eh, por la vulnerabilidad que uno siente, pues que en cualquier momento le puedan matar a la mamá, eh, durante el secuestro, después del secuestro. Yo eso, una de las razones por las cuales yo creo que ella se mete a lo de los secuestrados es precisamente por eso, porque a ella la secuestraron, eh, porque nosotros tuvimos una hermana desaparecida mucho tiempo. Y cuando uno tiene un familiar secuestrado, y en eso sí es de acuerdo con cualquier persona de cualquier ideología política, eh, pues, o sea, el, eso no tiene razón ni color, ni, no, un secuestro es un secuestro. O sea, yo en eso sí soy totalmente radical. Uno, uno quitarle la libertad a una persona es algo brutal, por no decirlo de otra manera. Entonces, yo creo que eso fue muy difícil. Después ella sale el secuestro y obviamente eso genera una serie de dificultades a nivel familiar. Eh, empezamos a buscar para dónde irnos, vamos para Canadá y, y fue difícil la llegada porque nosotros ya no conocíamos a nadie. A todos nos tocó ponernos a trabajar. Eh, eh, yo trabajé en, en un Burger King, mis hermanos también. O sea, fue una época muy difícil. Inclusive, sí, piedad? también trabajó. Mi mamá oficios. trabajó inicialmente, inicialmente, pero ella, eh, a través de los contactos que tenía internacionalmente, se metió a trabajar con Naciones Unidas. Eh, y, y fue una época muy complicada, desde el punto de vista económico, psicológico. Eh, pues nosotros, gracias a Dios, ya hablábamos inglés cuando nos fuimos, pero, pero fue muy complicado. O sea, a mí me tocó validar el título eh, de médico allá. Yo no había ni siquiera terminado y afortunadamente logré eh, con, eh, encontrarme con un amigo de Caldas, Gustavo, que era profesor en la Universidad de McGill. Ahora está de profesor en la Universidad de eh, Sydney, en Australia. Y Gustavo era del Partido Liberal. Eh, nos conocimos, hablamos me dijo, hermano, tiene que presentar los exámenes, póngase a estudiar, me puse a estudiar, pero eso fue bueno ese apoyo porque pues, me dio una guía y a través de eso, pues, bueno, los presenté y eso fue un proceso de un año, año y medio, pero eso me dio la oportunidad pues, de, de entrar al mercado laboral, de empezar a, a vengar dinero, pues ya hacer mi vida, normal. Pero esos años de separarse del país, de la familia, de los amigos, de perder absolutamente contacto con todo lo que uno conocía, yo volví a Colombia, yo me fui en el 2001 y volví en el 2005, yo me acostaba a dormir muchas veces y, me, y, y, y en el sueño me levantaba en eh, Medellín. Y entonces iba a desayunar y salía a la calle y después me levantaba y, y me daba cuenta que no, que estaba todavía en Canadá. Eso lo viven muchos los inmigrantes. Entonces, eso fueron épocas eh, muy complicadas. Todos mis hermanos se vinieron más o menos como a los cinco años, cuatro o cinco años, yo sí me quedé. Yo sí me quedé y la, y la verdad. Como te decía ahora, eh, la, la, el regreso mío al país fue algo más, yo creo que de propósito de vida, algo más espiritual, como de, de, de encontrarle el propósito a lo que uno hace cuando está vivo y de hacer cosas que valgan la pena, pero no por, por eh, pues no sé, por intereses eh, egoísticos, pues o porque voy a hacer ¿De eh, eh, protagonismo. No, no, yo, yo sí creo más en procesos y en, y en ser un buen ser humano y en eh, en que las personas que estén alrededor de uno sientan esa energía y, y que sientan el amor que uno siente por la vida y siente por la humanidad en general. Yo creo mucho más en eso. A pesar de todas las cosas que a nosotros nos han pasado, yo creo que a mí me hicieron con mucho amor y mm, he tenido una familia y a pesar de todas las dificultades ha sido excepcional desde cualquier punto de vista y me ha dado la oportunidad de, de, de querer mucho, de, de cuando hemos tenido momentos difíciles. Eh, tener esas memorias que lo, lo reconfortan a uno y de perdonar, y dejar las cosas atrás, de, de reinventarse y de, y de tratar, pues, como de que la tierra o el planeta en el que vivimos sea un lugar mejor. Y a pesar de todas esas dificultades, ¿se siente su amor por Colombia? Claro, no. Es, es que el país donde uno vive es como la mamá de uno. Ese es, es el país donde uno nació, donde uno aprendió todo. Eso, eso es algo indescriptible. El, yo creo que el único lazo biológico invisible que uno conserva en la vida es con la mamá y con el país en el que uno nace entonces el amor por Colombia es infinito este es mi país esta es la gente mía eh, nada como cuando ese avión eh, viene aterrizando en Medellín o aquí en Bogotá eso uno siente como que le le vuelve la vida eso es algo increíble eh, o sea cuando uno va bajando las palmas eh, por las palmas de Medellín o aquí en la Avenida El Dorado no 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 eso, eso es algo que uno eh, lo tiene que vivir para, para poderlo contar. Y obviamente que sí, para mí Colombia es lo mejor. La gente, todo. Juan Luis Castro, hijo de Pío de Córdoba, senador de la República aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las Secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Al Congreso. Aquí vive la democracia. Después de la intervención de la unidad de restitución de tierras, fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados: estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior, en este momento, hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo tierras, el gobierno nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. Tenemos un proyecto empresarial y lo queremos desarrollar a través de la economía solidaria. Una empresa que pertenezca a todos sus asociados y genere beneficios económicos y sociales por igual donde todos puedan participar de las decisiones de la empresa y contribuir con sus ideas y talentos. Donde puedas unirte o retirarte de la organización de manera voluntaria. Una empresa responsable con su entorno y con la naturaleza. En organizaciones solidarias podemos orientarte. Haz parte de la economía solidaria. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. De regreso en Congreso y Sociedad con el senador Juan Luis Córdoba Una Difícil historia de vida. Es un médico prestigioso, hoy vinculado a la política colombiana. Hijo de Piada Córdoba, como ya lo hemos dicho en tantas ocasiones. ¿Qué reto, cuál es su propósito aquí en el Congreso? ¿Cómo se ha sentido el Senado de la República? Hombre, pues sorpresivamente me he sentido muy bien. Es como si fuera un hábitat que yo ya hubiera experimentado. Entonces no, eh, no he tenido ese tipo de dificultades. Yo creo que los retos eh, son los mismos que tienen todos los colombianos. Y es lograr que desde, pues, desde la posición que yo tengo. Eh, tener un poquito más o mucha más eh, igualdad para todos. Yo creo que aquí hay temas muy importantes, como es el tema de salud, eh, para mí es fundamental, eh, por, lo que, por lo que soy, y que viene con un déficit de hace muchos años, de hace décadas, lo diría yo, y que hay que tratar de, de solucionar el problema para que la gente no solamente tenga acceso, sino que tenga acceso a salud de calidad. Eh, hay temas como el, el, el salario de la gente para ponerlo pues de manera más plana aquí a la gente hay que tratar de que tengan la oportunidad de tener una capacidad adquisitiva mayor. Yo pienso, yo personalmente pienso que yo soy un, un producto de la educación y que a mí la educación fue lo que me permitió de una u otra manera da, mantener y dar un salto cualitativo más alto el que tenía. Y yo creo que la educación es esa herramienta y que los estudios lo han demostrado que de una u otra manera han permitido, le han permitido a sociedades eh, que sus habitantes mejoren eh, exponencialmente su, su calidad de vida y sus perspectivas. Como lo decía Fajardo en la campaña, el candidato que yo apoyé en ese entonces, eh, para mí esa es la clave. Yo creo que por ahí es el camino para que Colombia pase a ser uno de los países más, más, más desiguales a ser menos desigual, para que la gente pase a tener mejor calidad de vida. La gente que es más educada vive más porque se cuida más, eh, es más creativa. Y, y yo creo que desde el Congreso de la República podemos generar ese espacio para que el país empiece a dar esos cambios eh, importantes y con mucho cariño, eh, con una perspectiva ante la vida de, de perdón, de reconciliación, de, de pasar la página, de mirar hacia adelante, como le decía yo a mis pacientes. Yo creo que uno cuando se pasa mirando hacia atrás es como cuando uno está manejando un carro. Y usted maneja el carro y si la pasa mirando hacia atrás, se mantiene estrellando. Entonces, uno tiene que mirar hacia adelante y, y tratar de que el país pase esa página y nos reconciliemos todos. ¿De alguna manera recoge usted las banderas sociales de su madre? Claro que sí. Lo que pasa es que las formas son distintas. Son las formas, pero, pero la esencia es la misma, creo yo. Eh, pues ahí está el carácter de mi papá también. Y de una u otra manera, lo que creo yo, todos los que estamos aquí en el Congreso de la República, lo que queremos y creemos es que el país va a mejorar, va a estar mejor, eso es lo que todos quieren, o sea, yo no puedo creer que ninguno de los congresistas que está aquí ejerciendo, eh, ni el mismo presidente está pensando en voy a hacer que la gente sufra y le vaya mal, y los va a poner a que aguanten hambre, no, yo, yo creo que todos tienen la, la ilusión, eh, a, a través de su estilo y de su manera de ver las cosas, de que la, las cosas en el país estén mejor. ¿Conoció de niño o de adolescente estos pasillos, sí. caminado por estas... Sí, pues aquí no, pero sí conocí el Congreso. Esos escenarios. Conocí todos estos escenarios. Eh, estuve aquí por varios... Eh, sí, sí, claro que conocí, conocí a congresistas. Eh, sí, pues sí, estuve aquí de niño. ¿Se siente bien en el Partido Verde? Sí, muy bien. Sí, es un partido muy diverso, que tiene gente con eh, opiniones distintas, eh, pero con unas calidades humanas excepcionales, con un compromiso muy grande para pelear contra la corrupción, eh, con un, un compromiso con, con el medio ambiente, con la tierra, con generar igualdad de oportunidades, con la educación, eh, con un compromiso ético y moral, pues que para mí es eh, excepcional y yo yo pienso que es el partido donde yo debería haber, pues o sea, gracias a Dios quedé en ese partido y llegué a ese partido. Deseamos la mejor de las suertes en el Congreso de la República. Muchas gracias por su presencia en Congreso y Sociedad, senador Juan Luis Castro Córdoba. No, muchas gracias a ustedes, Néstor, a todos los eh, que hacen posible que ocurra este programa Congreso y Sociedad. Y bueno, nos estaremos viendo. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.